嗯。<music> Hola a todos, eh, hoy vamos a hablar del de premio Nobel, de en este caso de literatura, pero vamos a hacer un poquito un comentario sobre qué es el premio Nobel y por qué nos interesaría. Y nos interesa porque ocurre, porque recategoriza a intelectuales, a científicos, a gente que ha hecho eh, event eventos o descubrimientos notables para la humanidad y que son premiados por un premio que se ha instituido a partir de 1901, cuando muere Alfred Nobel, que deja como testamento que este premio se entregue en su nombre a todos aquellos que hayan revolucionado de alguna manera con sus inventos y sus descubrimientos una, este, un bienestar para la humanidad, una mejoría para la humanidad. Que eh, son contribuciones para la humanidad. Este, ¿Quién los entrega? Los entrega la eh, Real Academia Sueca de Ciencia, eh, una universidad médica que es la Karolinska, también sueca, eh, el Banco Nacional, de, el Banco de la Nación de Suecia y el Parlamento. Esas cuatro instituciones son las que eh, se de, eh, deciden quién gana el premio. En este caso a nosotros nos interesa, nos vamos a ocupar de quién ganó el Premio Nobel de Literatura, porque es alguien que ha contribuido notablemente no solamente a la literatura, sino al discurso filosófico y de alguna manera a la reflexión sobre la condición humana, que es... Lo que vamos un poco a ver, lo que ha hecho, lo que ha narrado en sus textos. O sea que no es solamente por la literatura que es eh, importante. Eh, los requisitos para ganar este premio Literatura es ser miembro de la Academia Sueca, o ser profesor universitario, o haber sido premiado ya este, con el Nobel o ser presidente de una sociedad de autores que represente al país eh, del que es oriundo. Eh, bueno, la entrega del premio eh, se concreta con 9 millones de coronas, lo que responde a 1.100.000 dólares. Así que es algo muy interesante ese tema, ¿no? pero bueno y eh, la otra cosa es que se le ha entregado a alguien que trabaja el discurso tradicional de la literatura igual después vamos a ver un poco qué tan tradicional es ese discurso pero se destacó eh, como una novela tradicional como un novelista tradicional a partir de que el año pasado se le fue entregado a Bob Dylan que es un poeta de la música pop del rock este y entonces pareciera que ha vuelto, se ha vuelto a premiar a la novela tradicional. Este, ¿Qué dice la academia de por qué se le entregó? Porque es quien, en novelas de gran fuerza emocional, ha sido capaz de develar el abismo debajo de nuestro ilusorio sentido. De conexión con el mundo. Toda esa frase es la que legitima la entrega del premio Nobel, con la que legitima el premio Nobel la academia. Eh, obviamente dice que los temas con los que ha trabajado son la memoria, el tiempo y el autoengaño. Y que eh, tiene influencias de Jane Austen de Frank Kafka y de Marcel Proust, al que yo agrego autores como Cundera, Milan Cundera, Melville, eh, Thomas Mann y Kosinski. Y obviamente Proust, sí, eso quería decir, ¿no? Este, en esta búsqueda de un tiempo perdido, no perdido por malgastado, sino perdido porque se ha ido, se ha ido. Eh, bueno, no en vano, los dos títulos de las novelas por las cuales se lo premia es Los restos del día y No me abandones, ¿no? Y vamos a ver qué tanto tienen que ver con esta, esta necesidad de que no nos abandone la existencia y eh, el ocaso de nuestras vidas, ¿no? El, el ocaso del resto del día, el anochecer de nuestras vidas. De todas maneras, él reconoce como autor que lo inicia en la literatura, a Conan Doyle, con sus personajes este, de Watson y Sherlock Holmes. De todas, él dice, no solo leía obsesivamente sobre Holmes y Watson, sino que empecé a comportarme como ellos, ¿no? cosa que es este, muy interesante. Bueno, vamos a centrarnos en dos novelas, que son las que... Son el, el punto, el núcleo de significación de, de este premio, que son este, Los restos del día y No me abandones, de Kazuo Ishiguru. Para analizar un texto, un texto de cualquier tipo discursivo, no, no necesariamente, en este caso vamos a analizar un texto escrito y cinematográfico, pero para analizar cualquier tipo de textura discursiva, la lingüística dice que hay que agenciarse de una serie de preguntas que tienen una secuencia lógica. ¿Mm? Y estas preguntas son, ¿por qué son? ¿Quién dice qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué y para qué? ¿Qué va a pasar con estas preguntas? Van a contextualizar el significado que encontremos en nuestra lectura, en nuestro análisis, en nuestra comprensión y en nuestra interpretación. El tema es que no es sólo lo que se dice, en este caso lo que se escribe o lo que se filma, sino es quién está diciendo esto, a quién se lo está diciendo cómo se lo está diciendo, cómo lo está escribiendo, cómo lo está filmando, este, cuándo, dónde, por qué lo dice, por qué lo escribe, para qué. Todas esas, las respuestas a esas preguntas contextualizan un significado y una resignificación de lo dicho. ¿Eh? Las cosas no son autónomas. De los, los objetos estéticos, los discursos sociales, los discursos políticos, los discursos amorosos, todo tipo discursivo tiene un contexto que está configurado por estos agentes, el sujeto, eh, el sujeto enunciante, que es quien lo dice, y todas las demás este, instancias y circunstancias que contextualizan esos dichos. Todo hace, eso es lo que procura una variación en las múltiples interpretaciones que pueden hacerse de todo tipo de discurso, de todos los discursos. Eh, ¿Quién es Casuo Ishiguro? ¿Quién recibió el premio Nobel en este caso? ¿no? Es un japonés, nacido en Nagasaki en 1954. A los cinco años va, a tra va es trasplantado, como él lo dice, a Inglaterra. Su padre es oceanógrafo, el imperio británico lo contrata y se van a vivir a Guildford. Y viven él ahí. Es donde comienza a los 24 años, tardíamente tiene una conexión con la literatura, y comienza con, haciendo relatos, guiones para televisión, canciones, siempre le gustó mucho el rock, este, a los Bob Dylan, a los lo Leonard Cohen todavía sigue haciendo esas este, letras. Este, y como él dice. Dice, él dice, posiblemente fue la última oportunidad de saborear una Inglaterra que ya había desaparecido, que es cuando él llega a ese, a ese país. Curiosamente, los restos del día transcurren en 1956. Él había llegado a Inglaterra en 1954. Así que este, empezamos a observar y a percibir una intertextualidad autobiográfica muy reveladora está no está expuesta pero sí está intertextualizada eh, él eh, dice obviamente con el tiempo dice las costumbres occidentales y en particular inglesas se me volvieron más familiares pero nunca dejaron de ser para mí raras y fascinantes o sea, que lo ubica como un observador integrado de alguna manera ya a la cultura inglesa, pero que sigue extrañándose y fascinándose con una cultura que no le es propia ancestralmente. Estudia filología inglesa y filosofía en la Universidad de Kent y todas sus obras han sido, a partir de, del momento en que empieza a escribir, Todas sus obras han sido galardonadas. Eh, tiene una serie de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, oficial de la Orden del Imperio Británico, eh, caballero de las Orden de las, de las Artes y las Letras de Francia, y el premio Helmrich en 2013. Él dice, no soy periodista, mi papel no es comentar la actualidad, sino dar un paso atrás. ¿no? Este, dice una de nuestras tareas es determinar dónde empiezan y terminan nuestras responsabilidades públicas de alguna manera todas estas preocupaciones aparecen ficcionalizadas en sus textos sus novelas su primera novela es Pálida Luz en las colinas es de 1982 ya este, con ella ya tiene un premio no este, y en 1988 con eh, los restos del día, cuando se consagra con esta novela, porque gana el Booker Prize, que es uno de los premios más importantes y más prestigiosos del Reino, del Reino Unido. Eh, las, eh, las otras novelas son Los Inconsolables, Cuando Fuimos Huérfanos, Nunca me abandones, El Gigante Enterrado, que es una de las últimas, este, y nocturnos. Hay, todas sus obras están publicadas en castellano y acá en Argentina es Anagrama quien se ha hecho cargo, la editorial Anagrama quien se ha hecho cargo de esta uh, publicación en castellano. Es alguien que casi no habla japonés, este, habla inglés y es, es el, el síndrome del eterno extranjero en Inglaterra más inglés que los ingleses. Y después vamos a ver cómo este, Stevens y Katy, los dos personajes protagonistas de sus novelas, se tienen una preocupación por el factor humano eh, más que si fueran realmente humanos. ¿no? Ya veremos por qué. Una de sus características y que nos toca un poco es que es fanático del tango. Dice: El tango es muy parecido al arte japonés, de una ternura y una melancolía enormes, pero que esconden algo muy agresivo detrás, tal cual sus novelas. Escuchar a Piazzolla es como ver las películas de artes marciales de Kitano, de una gran belleza y una triste calma, pero sobre las cuales uno sabe que en cualquier momento la sangre va a explotar. Esta, esto es, realmente es el tango, muy bien descrito, pero además sus obras son así, realmente tienen ese registro. No participa de debates altisonantes ni muy este, celebratorios y a todos lados va con su mujer de treinta y pico de años de casado que dice ser, dice es su primer y mejor crítico. Eh, tres de sus novelas fueron llevadas al cine por James Ivory. Eh, bueno, la, la más eh, que nosotros más conocemos es Lo que queda del día, que está hecha sobre la novela Los restos del día. Eh, yo le encuentro realmente, ¿cierto? Al, al personaje de Lo que resta del día, le encuentro. Cierto antecedente en Gustav Asenbach, que es el protagonista de La Muerte en Venecia de Thomas Mann. Este, posiblemente, si sí, algún día de acá al resto de la vida a alguno le queda ganas de leer La Muerte en Venecia, que es una maravilla de obra, van a ver qué que similar es la búsqueda. De, de esta identidad, del sentido de la existencia, la búsqueda del factor humano, ¿no? Este, y cuánto se parecen en la modalidad expresiva. ¿Qué escribe este señor? ¿Qué escribe? En este caso, no es qué dice, sino qué escribe. Sería. Este, ¿Cuál es el, eh, su discurso enunciado? En lo que queda del día, eh, es, eh, es la película, pero la, el, la novela es los restos del día. Este, dijimos, fue llevada al cine en 1993 por James Ivory. La película se hizo con Anthony Hopkins y Emma Thompson. Pero ahora vamos a hablar de la novela. ¿Quién es.? el protagonista de esta novela. El protagonista es Stephen Stevens, es un mayordomo de estas mansiones señoriales de los años 30, cuyo dueño se ha muerto y ahora el nuevo dueño es un estadounidense. La mansión se llama Darlington Hall. Eh, con toda la voluptuosidad y, y solemnidad de las antiguas mansiones. Pero ahora el dueño es un estadounidense y lo que le propone a Stevens, que nunca, nunca ha salido de la mansión como mayordomo meticuloso, absolutamente este, concentrado en su trabajo y en ninguna otro metí, ningún otro pensamiento, por lo menos expresado, que no sea su función este, de mayordomo, le ha propuesto este nuevo eh, dueño que haga un viaje a la manera de unas vacaciones. Es más, le presta el auto, le presta su auto, uno de sus autos, y que eh, haga un viaje por Inglaterra, que, que no conoce. Eh, alguien dice, un, la crítica ha dicho, que el, el Stevens, como personaje de la novela, responde a la conducta de los samuráis. ¿no? Eh, hay un párrafo del texto que un poco justifica esto, ¿no? Dice, dice Stevens como personaje, durante estos últimos meses he sido responsable de una serie de pequeños fallos en el ejercicio de mis deberes. Debo reconocer que todos ellos son bastante triviales, no obstante, comprenderán ustedes, ustedes somos los lectores, ¿no? Que para alguien acostumbrado a no cometer este tipo de errores, la situación resultaba preocupante, por lo que empecé a elaborar toda clase de teorías alarmistas que explicaran su causa, la causa de cometer errores. El viaje que va a emprender es un viaje que irá relatando a medida que lo transita, que transita eh, zonas de Inglaterra y que hará, ese relato será un ejercicio de memoria va a recordar cómo vivió con el antiguo señor, ¿no? es un tema interesante el que trabaja, que es el tema del servicio al señor en esta Inglaterra de los años 30, de pre Segunda Guerra. ¿A dónde va, a dónde se dirige, cuál es el objetivo, la meta de su viaje? Ir a buscar a la señorita Kenton o a la señora Ben hoy casada, que fue una ama de llaves de la que él inhibió toda una declaración amorosa, pero de la que él estuvo, parece ser, muy enamorado. Eh, decimos parece ser porque cuando expliquemos cómo está escrita, vamos a ver que apenas unos trazos nos dejan a los lectores la percepción de oscuras profundidades de este, de este personaje, no porque sea oscuro él, sino porque sí trabaja la complejidad del hombre y que no está expresamente relatada, pero sí está este, insinuada, propia de una narrativa sutil, delicada, tejida, minuciosa, que requiere de un lector, un lector activo. Su vida no ha pasado de otra cosa que no sea su trabajo, la de Stevens, este personaje. Ahora este personaje trabajó para un señor Darlington en la pre durante trabajó durante muchos años, pero en la pre Segunda Guerra se lo acusó luego a este señor de haber confabulado o haber tratado de buscar una alianza entre Inglaterra y Alemania. Pareciera que fue un señor que estuvo muy seducido por el discurso nazi y que Stevens este, participó de esas reuniones de los grandes jerarcas y de toda esta, esta euforia de la construcción del nazismo en esta mansión y a los que ha servido, de los que no se ha percatado pero que a lo largo del viaje va a descubrir que ha servido a un señor que ha servido a un país. Este viaje, eh, él dice al principio del texto, dice, toda persona debe conocer su país. Esa es la sutileza de la que hablamos, ¿no? Su país que es eh, el límite de su territorio, los límites de los territorios del sí mismo, de los posibles, es un viaje de características iniciático, es un viaje que eh, implica un conocimiento de sí, una búsqueda de un conocimiento de sí. Esto lo extraemos de la modalidad narrativa. Eh, él ocupa la casa, dice que él ocupa la casa y que se ocupa de un trabajo que es el servicio. Este tema de la ocupación de la casa y del de trabajo como ocupación es algo que ocupa la totalidad de su vida. ¿Qué, en que, ¿A qué le presta atención en este viaje? A la cotidianidad. Él le, eh, lo que mira es, lo que va a relatar es cómo se sirve una taza de té, dónde para, este, cómo cómo es la habitación en donde se aloja, cómo es la cara de la gente este, que lo recibe en estas pensiones, va detallando cada, este, cada evento, cada situación cotidiana con un, eh, con un minucioso detalle. Esto a él es eh, muy necesario porque él no ha vivido esta cotidianeidad. Esta es una posibilidad de encontrar lo humano en lo cotidiano y de esto hemos escuchado mucho, ¿no? esto de vivir el presente, de tratar de no estar pensando ni en lo que pasó ni en lo que vendrá y el presente siempre es lo cotidiano. Por eso este, a veces uno desprecia lo cotidiano pensando en que la vida pasa por algún lado de trascendencia. Y acá esta maravilla de texto lo que nos va a contar es que en lo cotidiano está la trascendencia. Cada punto de lo cotidiano, ¿eh? Eh, nosotros tomamos agua, escribimos, caminamos, estamos trascendiendo y habla de nuestra trascendencia como seres humanos. El tema es darse cuenta, encontrarlo. Eh, al final de la novela, él se encuentra en una estación con un hombre con el que dialoga y, le, y, y se ocurre un episodio que es que se encienden todas las luces de la estación, la gente eh, se saluda sin conocerse, parece que está celebrando algo. Y él pregunta: ¿qué es? Es en un pueblito en el que ha parado, ¿no? En este viaje. Y el hombre, este, que podría hacer un diálogo consigo mismo, le dice: No, la gente celebra el anochecer porque es el anuncio de un nuevo amanecer. Y bueno, creo que está todo dicho, ¿no? Anuncia que no se deprime o no se cae por la caída del día, de estos restos del día, sino que eso puede ser la, eh, la causa o los elementos para reconstruir un amanecer. ¿Eh? La, le, el, el ocaso de nuestra vida, también los restos de nuestra vida, son para... Armar de nuevo otra vida posible. Él, incluso cuando está hablando ya al final de la novela con este personaje, piensa cómo qué él podría haber sido ese hombre o qué hubiera pasado, como le dice la, este, la el ama de llaves a la que él fue a buscar y que encontró casada, con la que se encuentra y tiene algunos este, encuentros donde reviven lo que han vivido juntos en la casa Darlington, este, ¿qué hubiera pasado, le dice ella, si yo me hubiera casado con usted? Porque todavía ni siquiera lo tutea, ¿no? Este, bueno, son las vidas posibles. Este es un discurso absolutamente filosófico que proviene del existencialismo, que es que nosotros somos lo que somos y la posibilidad de todas nuestras potencialidades de ser. El tema es darse cuenta. ¿Eh? Acá hay algo que él no puede, Stevens no puede, porque por la modalidad en que está escrito, él no tiene conciencia. Es alguien que va existiendo en la medida en que se relata a sí mismo, en ¿no? la medida en que no es un personaje a priori que es relatado, no es la vida de San Martín, de alguien que existió o que pudo haber existido, o un personaje. Esto es un personaje que si no se relata no existe. ¿Mm? Es esa su existencia y eso es algo que lo perturba eh, y le provoca una gran angustia. ¿no? Que es la misma que nos provoca a nosotros un tema como la finitud y el transcurso del tiempo. Eh, hay un... los relatos que ya dije que para mí influenciaron: ¿no? este, La insoportable levedad del ser de Kundera, de 1982, es un texto que está bastante presente. En, en los restos del día, eh, el personaje del jardinero de Gardiner en Desde el jardín de Kosinski es eh, muy parecido a Stevens. Eh, Gustav Asenbach ya dije de La Muerte en Venecia, y hay un personaje que es de Melville que se escribió en 1853 que es Bartleby el Escribiente. Es una, un relato corto de un personaje que repite constantemente ante la interpelación de los de, de sus superiores o de sus compañeros en su oficina, la respuesta es preferiría no hacerlo. Y eh, Stevens suele contestar repetidas veces eh, no tengo respuesta para esto. No podría responderle repetidamente, como una alusión bastante expresa, a este personaje de melville bueno vamos a hablar ahora de la película que se hizo sobre james, que hizo james ivory sobre los restos del día la película se llama lo que queda del día bueno este acá el mayordomo cinematográfico como personaje cinematográfico tiene una mayor expresa una mayor complejidad porque esto se lo da anthony hopkins el actor Claro, la, la dimensión psicológica, la complejidad humana, pero está bien, esto es porque hay un ser humano representando, actuando, personificando a este, valga la redundancia, personaje. Ahora, ¿qué pasa? Hay un anterior, que es la configuración literaria de este personaje, que se la ha dado la literatura. y por eso, sobre esos restos, es que james ivory puede filmar la grandiosidad y la profundidad con la que anthony hawkins puede representar a stevens. hay un anterior que es la escritura, la literatura. la película ancla más en el tema de las clases sociales eh, en esta inglaterra de preguerra y de posguerra y toda la problemática este, política y social del momento. La dimensión psicológica de Stevens, por supuesto, está, es más profunda en el cine, aparece porque los gestos de Anthony Hopkins, las mínima, la sutileza de su mirada, de, 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 de pequeños gestos, tras, transmiten una profundidad y una complejidad este, muy fuerte y de y de gran trascendencia ¿Mm? este, de alguna manera está reflejando el cómo está escrito porque está escrito con un leve rasgo que realmente transmite esa profundidad aunque no es expresamente dicho bueno el cine hace lo mismo eh, pero bueno atrás inevitablemente atrás está la literatura vamos a pasar a la segunda novela por la cual fue premiado que es no me abandones, en inglés es eh, never let me go, que quiere decir no me, nunca me dejes ir, que no se parece tanto al título de no me abandones, pero bueno, eh, una cosa es no me abandones, no te vayas vos, y otra cosa es nunca me dejes ir a mí. O sea que hay una traducción muy, muy complicada. Este, ¿De qué se trata esta novela? Es este, un conjunto de chicos que viven en una, este, en una escuela este, en Halsham, se llama así la escuela, donde es un internado, donde los chicos viven desde que nacen hasta que a los 18, 19, 20 años los mandan a, una, este, a unas especies de granjas donde viven hasta que son llamados para donar sus órganos. Estos chicos son criados y educados en Halsham, en este internado, con la única misión de ser réplicas humanas de gente real, este, y que han pedido estas réplicas para cuando necesiten sus órganos para, de alguna manera, salvar su finitud inexorable. Estos chicos... Este, obviamente es, han nacido para morir, son seres para la muerte, como todos nosotros, nada más que ellos tienen una misión más consciente de esto. No es que nos, nosotros también somos seres para la muerte, nacimos para morir. Esa, esa es la gran este, travesía de la condición humana y también por la que es premiado Ishiguro en relación a cómo está alegorizando en estos textos esta, este tema de la condición del hombre. Estos chicos no tienen padres, son huérfanos, viven en este internado, este, son trasladados a la granja y nunca tendrán descendencia porque son estériles. Son este, fruto de la fertilización in vitro. Eh, es el tipo de novela eh, lo que se llama bildungsroman Bildungs que son las novelas que trabajan sobre el aprendizaje que van de la niñez a la, a la adultez que tratan esos temas este no es una novela de ciencia ficción es, un, es una novela que trata un tema dificilísimo hay chiquitos se han visto en, en noticias de chicos que han sido creados por sus propios padres para salvar a algún hermanito. Pero claro, ahí están creados con padres. Este internado los chicos no conocen su misión este, hasta que los van llamando, los, los van sacando, se corre como el rumor, hay como una mística de et, una mística del misterio que los envuelve de no saber ni quiénes son ni para qué están ni cuál es su misión claro cuando son chicos esto no lo piensa pero cuando son adolescentes empiezan las preguntas una de las maestras trata de, de, de les revela les dice bueno la verdad es esta ustedes han nacido para este, donar or, donar sus órganos este, a la maestra la echan, a la profesora la echan del internado, este, pero bueno, eh, de alguna manera esta verdad tampoco se termina, los chicos la terminan de creer, porque la verdad que es difícil que a uno le digan esto, y pues son criados como humanos, son humanos, no es que no lo sean. Pero bueno, esa es la gran alegoría, ¿no? Son humanos que tienen una conciencia plena en un momento de, del pase de la juventud a la adultez, una conciencia plena de que son seres para la muerte. El tema del trasplante es un tema muy interesante para Ishiguro, porque Ishiguro es un trasplantado, no físico, pero es un trasplantado de Japón a Inglaterra. Él los ha sentido como un trasplante, así como el viaje ¿eh? de Japón a Inglaterra. Y es también un tema que tiene que ver con el viaje que hace en la novela anterior que estábamos comentando, este tema del viaje. Bueno, este, los chicos creen en este lugar, se rumorea, que quienes se enamoran de verdad este, salvan sus vidas por el amor. Y entonces no, lo, no, les van, no los van a, a, a obligar a ser trasplantados. Bueno, después descubren que esto no era cierto. Hay todo un, un, un desencanto constante de lo que uno cree sobre la vida. Por eso, esta, este premio que se ha, ha declamado la Academia, que ha dicho sobre la conexión ilusoria que tenemos con el sentido de nuestra existencia. Pareciera que. En las dos novelas, la necesidad de contar y relatarse a sí mismos en primera persona y en las películas como Vos en off", no esta necesidad es que a través del propio relato, poder entender y comprender qué es, quiénes son, quiénes somos. Y esto, sí, nos, los seres humanos somos los únicos entes que tenemos vivos del universo, o por lo menos del planeta conocido, que tenemos la capacidad de simbolizar, en, en principio a través del lenguaje. Y este lenguaje es lo que en algún punto eh, hace que nosotros encontremos el sentido de, de nuestra existencia, porque nos relatamos a nosotros mismos, aun cuando no lo digamos con la palabra. Yo siempre le digo a, 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 digo en mis clases que nunca nadie vino ningún ser humano viene con un dedo en forma de lápiz, pero que viene con las cuerdas vocales este, conectadas al cerebro, porque en el cerebro se arma todo una este, uno, un olimpo de referentes simbólicos que serán completados con eh, la acústica de la palabra, con el lenguaje. Esto no quiere decir que una persona eh, muda o sorda no... sí, tiene el mismo lenguaje, no lo podrá emitir, pero tiene el mismo lenguaje. Nosotros somos logos, que es la capacidad de que tenemos los seres humanos de representar a través del lenguaje, simbólicamente, cualquier cosa, cualquier ser. Nosotros podemos hablar de dinosaurios, de agujeros negros, de lugares que no conocemos, hablamos pensamos, los relatamos y, y nosotros no hemos conocido ni a Belgrano ni el Cruce de los Andes y hablamos de ellos, porque tenemos esa capacidad de relato. El relato es lo que le da sentido a la existencia. Aunque no podamos, aunque seamos mudos, sordomudos, no importa, el tema es que igual nuestra capacidad simbólica hace que nosotros nos relatemos y relatemos aún lo que no conocemos y de, a los que no tenemos acceso. En 2010 se estrena la película con el nombre Nunca me abandones. De Mark Romanek. No, tuvo, no, no fue una película con mucho éxito. La película ancla más en una trama inquietante. donde hay este, la voz en off de Katy, la protagonista, no es tan relevante como la primera persona narradora de la novela. No es tan importante. Pero bueno, este, es una película que ancla más en ese misterio y en la fragilidad de la verdad, de los relatos que contaban, del bosque que, que estaba alrededor de Heisman, el lugar donde, donde vivían, este, el internado, y entonces había todo como una serie de misterios, cosas de chicos, pero que de alguna manera era este, estimulado por los profesores, este, como para que eh, los chicos no tuvieran el impulso de... Irse. Esto de que uno se pregunta por qué estos chicos no escapan. Primero porque tienen un chip incorporado en el cuerpo, este, que son localizados, como un GPS. Y segundo porque, eh, como alegoría y metáfora de la condición del hombre, nadie escapa a su destino, que es morir. Nadie, nadie puede escapar de esto. Ni a la condición humana, ningún ser humano escapa a su posibilidad, a la posibilidad de su condición. La, la tercera pregunta es, ¿a quién? ¿A quién? ¿Al lector? Al lector está expresamente y decididamente dirigida al lector. No siempre sucede esto, no todo el arte, ni todo. Eh, lo, todos los discursos, aún los reales, están dirigidos a un interlocutor. Uno puede expresarse sin intención comunicativa, ¿no? Puede expresarse nada más. A lo mejor termina comunicando, pero a lo mejor no está en su voluntad. Acá sí, aquí la voluntad es comunicarse con un lector. Un lector está incluido dentro del relato como un personaje que si no lee, estas existencias, no lee este relato, estas existencias las deja ir, ¿no? las abandona, y estos restos no pueden reconstruirse a partir de los restos de, esta, de estas existencias. Se necesita del lector. El lector es el gran personaje este, relevante de estas, de estas novelas. Cuando un artista, vamos a hablar de un artista, pero puede ser cualquier persona en cualquier acción, nosotros queremos saber qué sentido tiene o qué significa lo que dijo o la escultura que hizo, no es, no es llamarlo por teléfono para ver qué quiso decir, lo que quiso decir está en cómo lo dijo. ¿Qué estrategia utilizo? ¿Qué recursos utilizo? Yo quiero saber qué significa un cuadro. Me voy a fijar cuáles son las líneas, los planos, los colores, cómo ocupa el espacio. A mí eso me va a hablar del que dice. Esto es lo mismo. O acá, en estas propuestas, de esta, esta escritura, este, el modo en que ha sido escrita, que es este modo de en Stevens, Los Restos del Día, rela existir en la medida en que se relata, no es un personaje a priori relatado, eso ya lo dijimos, en cambio, y, sí, y es nada más que un relato, no hay reflexión ni ningún tipo de apreciación, en cambio, en No me abandones, sí hay reflexión. La gran reflexión de, por parte del personaje, la gran paradoja es que, eh, los dos personajes se ocupan, tanto Steven como Katy, buscan desesperadamente el factor humano, la condición humana. Katy ha sido creada como humana y busca este tema de la condición humana. Y Stevens, que no ha sido creado de ninguna manera, sino que él se crea a partir de que se relata y relata su mundo y lo que transita, este, necesitan ambos de esta lectura para que el lector los complete, como estos chicos de este internado que cuando completan mueren. Completan es cuando hacen tres o cuatro trasplantes como máximo. Eso es completar. Qué paradoja que el ser humano cuando muere es porque le, faltan, le falta completar, siempre se queda con las ganas de completar. Acá, eh, Katy y los chicos, los personajes, este, muere cuando completa este, y muere joven. De, una de las cosas que propone también es que la angustia de Katy por... Eh, el tiempo que transcurre y que no la deja vivir porque mueren a los 32, 35 años, este, no es diferente a la angustia de una persona de 95 años que igual le van a quedar por cosas por, por vivir. Nadie quiere este, morir, todo, todo el mundo, por ahí en el momento de morir hay gente que dice, bueno, ya me quiero morir, pero quiero decir, hay gente, todo el mundo. Cuando pensamos en la muerte, pensamos en que quisiéramos tener muchas vidas, de las posibles que tenemos, de las potenciales, para poder completarnos. Entonces, hay un tema ahí muy fuerte sobre lo que es el completarse. Eh, acá la función del yo en la narración es muy... Es una función gramatical y lingüística muy fuerte porque cuando se dice yo en, una, en un escrito o en cualquier lugar, el lector lee yo, o sea, lee yo, yo, el yo del lector. Y está el yo del autor, el yo del narrador, el yo del personaje, esos yo todos se abisman en una este, búsqueda de ese lector coautor decodificador de interpretaciones que Steven no termina, el mayordomo, no termina ni, ni de hacer, ni se atreve a terminar de hacer sobre sí mismo y sobre el mundo. Es el lector quien se ocupa. Eh, y lo mismo con no me abandones, no me dejes ir, seguí leyéndome, léeme, eh, relatame, porque si me dejas ir, dejo de existir porque dejo de ser relato. Entonces, este, acá cabe una pregunta muy, creo, importante, que es siempre, ¿quiénes somos en la narrativa del otro, en el relato del otro? Estaría bueno que alguna vez tomemos conciencia de cómo nos relatamos nosotros y que somos parte de los relatos de otros. El tema, los temas de los dos son de los dos textos son eh, los grandes temas son la búsqueda del de sentido de la existencia, la búsqueda de sí mismo, de la identidad y del tiempo el tiempo perdido y del tiempo que falta el tiempo perdido en Stevens no por perdido, por malgastado sino perdido porque extinto ya se fue y en Cathy por el tiempo del porvenir que no vendrá ¿Eh? Es como si estuvieran articuladas las dos novelas. Esos son los grandes temas. Eh, la argumentación, bueno, toma algunos núcleos temáticos como el servicio. Uno es mayordomo, las otras, los otros chicos están al servicio de la salud de este, los seres reales. Los viajes. Katy también relata viajando. Y el amor, ¿no? Que no, no que no se ha concretado. Eh, quizás el temor de Stevens en, en Los restos del día eh, es percibirse como humano. Eh, a ver, es de una gran complejidad esto, ¿no? pero es exactamente lo que se premió. Es esta escritura que va velando este descubrirse de Stevens como ser humano, porque esto le va a traer la finitud inexorable. Entonces, de alguna manera quiere desde su Condición de intangible como personaje, apelar a la intangibilidad del lector que no conoce, que está de ese otro lado, bien al estilo cortasariano, ¿no? Este, a, es desde ese otro lado, intangible, pero que mientras esté intangible yo, intangible el lector, la vida será eterna. Este, y en Cati lo mismo, este relato de comprender. Porque siendo humana, ella sí, siendo humana, es finita, eh, le, tiene la misión de morir para extender la inmortalidad o la, no, la finitud de los seres reales. ¿Mm? Es como esto de cómo sentirse, esto de relatarse a sí mismo para poder comprenderse. Eh, temas importantes en Stevens es que se preocupa por la dignidad, la dignidad del mayordomo, ¿no? su preocupación en que cada vez soy más humano porque cometo cada vez más errores. Él va haciendo ese relato. Eh, ambos, ni Katy ni Stevens, en sus respectivas novelas, han podido elegir su vida posible. Bueno, eh, y la otra, Los Restos del Día, que está escrita en 1988. Lo que sí es para destacar esta mirada extrañada que tienen tanto Stevens como Mayordomo del mundo, de lo cotidiano, como lo mira extrañado y, que, y como Katy mira extrañada el mundo. Ese extrañamiento, estas novelas del extrañamiento, y sobre todo, no me abandones, no es de ciencia ficción porque responde a los códigos de la ciencia del, del, del mundo, sino... De la, de la, se llama estética del extrañamiento, que es esta cosa en donde la realidad se corre, es como si se desplazara un poquito de este modo en que nosotros la vemos familiar, el modo familiar de ver la realidad, como si tuviera un pequeño desplazamiento, una cierta ominosidad, en donde no la terminamos de reconocer. Eso se llama estética del extrañamiento y que nos pone en lugares de gran perplejidad como lectores. ¿Mm? Bueno, creo que lo que se ha premiado es esto, la modalidad constructiva, el principio de construcción en primera persona, apelación al lector, eh, un relato en Steven que es el de construirse a sí mismo en la medida en que se relata y este, el de Katy, la, la necesidad de relatarse para comprender el gran tema, el gran tema es la, el relato, qué función cumple el relato en la vida, en la condición humana, esa somos logos, es un poco esta frase lo que va a decir Ishiguro en todos sus, sus textos, ¿no? somos humanos porque somos logos, este, esa es la, hay algo que no se puede analizar muy en cuanto al estilo porque es una obra, nosotros la hemos leído traducida, ¿no? Este, y lo que está nombrando, lo que se nombra en inglés, por ejemplo, cuando se dice butterfly, no se ve al insecto desde el lugar, desde la perspectiva donde nosotros le decimos mariposa. ¿Eh? Butterfly quiere decir mantequilla voladora y mariposa quiere decir que es tan leve que se posa en el, puede posarse en el mar. De todas maneras, esa levedad no es la misma que se nombra en inglés que la que nosotros nombramos en castellano. Eh, el tema es que, el gran tema es que con y por la escritura y por el relato podemos recuperar los restos. La, el anochecer el ocaso de nuestra vida y reconstruirnos para un nuevo amanecer. Katy piensa así también y esta es la gran paradoja, ¿por qué piensa así? Porque Katy, a pesar de que a los 32 años se le ha completado y va a morir, aunque a pesar de que ella es cuidadora, ¿no? Este de, cuidadora de los que de los dolantes, este el tema es que ese pensamiento lo tiene Aún el que muere a los 100 años. ¿eh? Es, es alguien que, como pudiera, ¿Qué, qué maravilla poder, desde la agonía, desde la última parte de nuestra vida, poder reconstruir las vidas que nos han quedado por vivir, las posibles, como discurso filosófico existencialista, ¿no? Estas vidas posibles. Bueno, algo más que nos queda por decir, este. Eh, es esto, la vida como relato, este, la, que hay, la vida es la interpretación propia, relatada de nuestros, de nuestra, de nuestros recuerdos y de nuestra vida. Bueno, ambas, este, hay, un, hay un crítico que quería mencionar, que es Carol Oates, y dice que Ishiguro se distingue como uno de los más elocuentes poetas de la pérdida. Cosa muy interesante para tener en cuenta, que es la pérdida del tiempo, la pérdida del sentido de la existencia, la pérdida de no haber podido vivir, elegir la vida posible. Eh, esto, ¿no? la, la gran metáfora de la existencia, el sentido de la existencia y de la lectoescritura lecto como esta posibilidad de dar sentido a, para no dejar ir la existencia, la lectoescritura y nuestra capacidad simbólica. Bueno, muchas gracias.